¿Estela? Hola, sí, Estela. ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Sé que te acabas de ir, pero aquí ha habido problemas sin ti. ¿Podrías regresar? No quiero ser responsable de todo esto. No, pa. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Ocurrió algo en la villa? Oh, no. Tan pronto como vamos a algún sitio, hay problemas. Diana, diles que fuimos al parque acuático y que no nos interesan los problemas. Oh, muy bien, Estela. Ya vamos. Chicas, nos vamos a la villa. Pero queríamos ir al parque. Chicas, ¿quién se ocupará de los problemas si no nosotras? Conductor, regrese a la villa, por favor. Chicas, me siento como un héroe en un cómic para adolescentes. Sí, siempre debemos resolver todo. Bueno, se arruinó nuestro paseo. Nastia, olvídalo. Chicas, tenemos que averiguar qué ocurrió. Estela no me explicó nada por teléfono. No pueden vivir sin nosotras. ¿Está todo bien? Por favor, dime que está todo bien. Todo este escándalo por un tonto. El escándalo es porque alguien no siguió las normas de seguridad. Chica, ¿no les importa? Al menos vengan a ayudarnos. No queremos involucrarnos. Y no queremos ningún problema. Ay, Dios mío. ¿Y esto? ¿Qué ocurrió aquí? No quiero pensar cosas malas, pero creo que... Creo que deberíamos ir a ver qué ocurrió primero. Conejitas, yo estaba mirando. ¡Se los juro que yo estaba mirando! ¡Estela! Eso ocurre cuando quieres presumir. ¡Apártense, chicos! ¿Big? ¡Por Dios! ¿Qué ocurrió? Lo que pasa es que alguien no sabe nadar. Aunque gritaba que era el mejor nadadora y lo ven. ¿E intentaron hacer algo? ¡Big! Loren, dale respiración boca a boca. ¿Por qué yo? ¿Cómo se hace? ¡No sé cómo! ¡Ayúdenme! Nosotros ya le pedimos a todas las chicas que le dieran respiración boca a boca. Y ninguna quiso. Pero nosotros no lo haremos, ¿verdad? Nastia. No. Rayos, tendré que hacerlo yo. ¿En serio? Lo siento, Kirill. Vamos, Diana, tú puedes hacerlo. Espero. Los engañé. ¿Qué? ¡Increíble! ¡Big nos engañó! ¿Saben qué, chicas? Creo que no deberíamos ocuparnos de estos problemas. Estoy de acuerdo. Escucha, Big, arruinaste nuestro viaje al parque acuático. ¡Qué mal! ¿Qué quieres decir con qué mal, Sean? Bien, chicos, a partir de hoy habrá un guardavidas en la playa Conejitas para vigilar que los chicos en la piscina estén a salvo. Sí, está bien. Te apoyo, Diana, porque hoy he sido la guardavidas y yo soy una pésima guardavidas. Increíble. Solo estaba haciendo una broma. Menos mal que decidimos no ayudarlo. Muy bien. Hoy elegiremos un guardavidas para la playa Conejita. ¿Una chica linda? No. El guardavidas tiene que ser un chico fuerte y varonil. Puedo salvar a las chicas de la piscina. Blondie. ¿No crees que Zack se está relamiendo mucho? Zack, deja de andar enseñando la lengua. Se te va a quedar afuera. ¡Es desagradable! Muy bien, Blondie. Lo guardaré. Chicos, hoy elegiremos un guardavida para la playa Conejitas y será uno de ustedes. Diana, puedo ser el guardavidas. Puedo hacer reanimación y soy fuerte. No, Kirill, no es tan simple ser guardavidas. Hay que asegurarse de que al guardavidas se le puede confiar toda la playa Conejitas. Nosotras te ayudaremos a decidir, Diana. Chicos, mostremos nuestros abdominales. Las chicas deben elegir a uno de nosotros. Bueno, es obvio que yo seré el guardavidas. No hay nada que elegir. Soy el mejor nadador. Ay, tienes la fuerza de una hormiga. Yo soy el más grande y fuerte. Sí, eres fuerte, pero no nadas bien. ¿Y tú sí lo haces? Sean, muestra tu abdomen. Quiero que seas el guardavidas. Prefiero salir con uno que con un chico de los 90. Zack, sé que eres valiente. Demuéstralo. Yo seré el guardavidas. Soy la mejor opción. Lo siento, Big, pero no serás el guardavidas. No creo que te veas bien con el traje de guardavidas. Chicos, prepárense. Es todo, Big. Olvídalo. Lo siento. Mejor bucea. Big, ¿cómo pudiste? Nosotras nunca te creímos. ¿Querías que una chica te hiciera boca a boca? No importa, seré el guardavidas. Voy a sacar a todas las chicas de la piscina. Nunca serás salvavidas. Hemos encontrado este zoológico abandonado hace poco tiempo. Los animales de aquí necesitan nuestra ayuda. Ayúdanos a salvar a estas pobres criaturas y a construir un ambiente cómodo para ellos. Descarga nuestro juego y pongámonos manos a la obra. Elefantes y leones necesitan de nuestra ayuda. Chicas, ¿pueden creerlo? Tendremos nuestro propio guardavidas en la playa Conejitas. Todas las chicas quedarán boquiabiertas. Diana. Hagamos que Zackat sea el guardavidas. ¿Para qué? Bueno, es que me gustaría mucho salir con un guardavidas.
Nastia, cierra la boca. ¿Quieres salir con un salvavidas? Chicas, creo que Ice debería ser el salvavidas. Nada muy, muy rápido. Chicas, tranquilas. Los chicos se mostrarán y elegiremos al mejor de ellos. Muy bien, chicas, tranquilas. Ya decidiremos. Creo que sé quién será el guardavidas. Bueno, ¿quién? Kirill, Diana. Por supuesto, es genial salir con un basquetbolista y un guardavidas. Nastia, no deberías pensar así. Estaba pensando que es poco probable que Kirill se convierta en guardavidas. Sí, Diana, por supuesto. Chicas, hablo en serio. Elegiré al guardavidas con mucho cuidado para que sea alguien que sea ágil y rápido. Yo sé por qué Diana no quiere que Kirill se convierta en guardavidas. No, pa, te dije que no dijeras nada. Vamos, lo diré para que Nastia no tenga un ataque de nervios. Lo que pasa es que Diana no quiere que Kirill se convierta en guardavidas porque no quiere que tenga contacto con otras chicas. Oh, son celos. Sí, Maya, correcto. Muy bien, chicas, vamos a vestirnos y vayamos a entrenar. Tenemos que elegir un guardavidas hoy. ¿Qué es lo que quieren? Ver su abdomen. Queremos que uno de ustedes, perdedores, sea el guardavidas. Chicas, su deseo no se va a hacer realidad, eso seguro. Kitty, la esperanza es lo último que se pierde. Escucha, Zack, quítate ese tonto sombrero y muéstrame tu abdomen. No es un sombrero, Blondie, es un casco antigolpes. Chicas, quizás no necesitemos abdominales. Quizá nos elijan sin ellos. Seguro que sí. Además de estilo, te faltan abdominales. ¿Cómo es que salgo contigo? ¿Por qué son tan holgazanes? Chicas, yo les dije hace tiempo que estos no son su tipo. Lo siento, chicos. Oye, ¿cómo te atreves a decir eso? Todas las chicas nos persiguen. Todas las chicas nos silban. No estoy segura que eso sea cierto. Si no se convierten en guardavidas, estaremos muy decepcionadas. ¿Escucharon eso, chicos? ¿Siguen acá? Vayan a hacer ejercicio. No se pueden sacar abdominales en un día. Hoy elegirán al guardavidas. Muy bien, Zack, andando. Es inútil discutirlas. Yo saldría con un guardavidas. Por supuesto, ellos siempre lucen muy bien. ¿Se imaginan que Big fuera el guardavidas? ¡No! ¡Que no sea Big! ¡154! ¡155! ¡156! ¡157! Van a tardar mucho. Thomas y yo también queremos hacer abdominales. Sí, ¿por qué les sujetamos las piernas? Kirill, haces mal tus abdominales. Igualmente me elegirán a mí de guardavidas. Escucha tú, guardavidas. Después de lo que hiciste hoy, nadie te elegirá. ¡De verdad! Hola, chicos. ¿Necesitan ayuda? Puedo ayudarlos. Muy bien, cambiemos. Gracias, Estela. No necesitamos ayuda. Oye, Estela, ¿quién elegirá al guardavidas? ¿Tú? No, yo no. Probablemente las conejitas. Ya he fallado en mi deber hoy. ¡Y todo por culpa de él! Yo no hice nada. No te sujetaré las piernas. ¿Qué pasa, Kirill? ¿Tienes miedo de que sea el guardavidas? Tú eres el que tiene miedo. Claro que no. Nado como tiburón. ¡Tiburón! Muy bien, chicos. Deprisa. Pronto uno de ustedes será salvavidas. Adiós. Chicos, yo seré el salvavidas. Sacaré a todas las chicas de la piscina. Como Mitch Buchanan. A lo Baywatch. Se lo diré a las conejitas. No se trata de las chicas, sino de salvar a gente que no sabe nadar. Y si solo piensas en las chicas, no verás a quién salvar. Yo seré el guardavidas, Kirill. Acéptalo. No me gusta nada este chico. Ni a nosotros. Chicas, ¿qué les parece mi nueva bolsa? Muy linda. Diana, ¿ya decidiste quién será el nuevo guardavidas? Todavía no. Chicas, ¿qué les hace pensar que sé quién será el guardavidas? Los chicos deben presentarse primero. Desearía que Zackat fuera el guardavidas. Zackat, por favor, muestra tu fuerza y tu poder. Tú debes ser el salvador. Zachary no está aquí, no puede oírte. A veces los pensamientos se transmiten. Muy bien, chicas, ya nos pusimos el traje de baño. Creo que después de elegir un guardavidas, nos bañaremos en la piscina. Sí, y el guardavidas nos salvará. No, pa, tienes a Tomás. ¿Y qué pasa si Tomás es el guardavidas? Chicas, se los advierto. Si mi Ai se convierte en salvavidas, por favor, aprendan a nadar para que no las tenga que salvar. Maya, el guardavidas salva a todos. Diana, haz algo, por favor. Big nos levantó las faldas. Ya nos está molestando. Podemos hacer algo al respecto. Oh, Big. Chicas, en primer lugar, entraron en nuestra habitación sin llamar. Y en segundo lugar, ¿cómo que les levantó las faldas? De todos modos, chicas, Big es el que debería haberse molestado. ¿Qué? ¿No van a hacer nada? Entonces nos quejaremos con los basquetbolistas. Si no nos defienden, lo harán ellos por ustedes. Oh, chicas, no deberían ir a quejarse con los basquetbolistas. No les gusta eso. Y, por cierto, tenemos la elección del guardavidas, así que deprisa. Gracias por la ayuda, conejitas. Lo recordaremos. Y después de todo, iremos con los basquetbolistas. ¿Por eso todos se pegan a los basquetbolistas? Porque los basquetbolistas son los más geniales. Muy bien, chicas, elijamos un guardavidas.
Bien, chicos, debido al incidente de hoy en Playa Conejitas, estaremos eligiendo un guardavidas. ¿Quién usará este atuendo? Chicos, tendrán que esforzarse. Chicos, por favor, perdónenme por el incidente de hoy. Perdí el control. Diana, ¿todavía soy la administradora de la escuela? Está en problemas. En realidad fue una broma. Vic nos gastó una broma, pero fue una de mal gusto. Y para que nadie más lo haga, habrá un guardavidas para vigilarnos a todos. Sakat, quiero que seas el guardavidas. Vaya, ¿oyeron lo que ha dicho Nastia? Nastia. ¿Qué? ¿Estás pensando en Nastia? Piensa en cómo ser guardavidas. Oh, de acuerdo, chicos, respiren. ¿Todos listos? Listo. Estamos listos. ¿Qué haces? Mostrando mi abdomen. Después. Vic, hoy no serás guardavidas porque serás rescatado. Chicas, díganos, ¿qué hay que hacer para ser el guardavidas? Estamos listos para cualquier reto. ¡Hasta el más difícil! Estoy listo. Yo seré el mejor. Bien, chicos, primera tarea. Queremos ver que también saben nadar. Para eso deben nadar de ida y vuelta. ¿Quién primero? ¿Quién primero? Sean, no importa, tengo esperanza. Puedes ganarle, sé que eres rápido, Zack. Uno, dos, tres. ¡Vamos, Kirill! ¡No puedes! ¡Vamos! Asombroso. Kirill se está esforzando tanto que va a explotar. ¡Bien hecho, Kirill! Increíble, Diana. ¿Vas a elegir a Kirill? No, pa. Hay muchos chicos. Bueno, chicos, ¿listos? ¡Listos! ¡A las tres! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, chicos! ¡Lo logré! ¡Dios mío! ¡Quiero que me trague la tierra! Es una pena que ni siquiera sepan nada. Lo sabía, chicas. Solo las avergonzaron. ¡Sí! ¡Sakat! Vaya, parece que de verdad transmites los pensamientos. Nastia, aún falta otra ronda. Bueno, chicos, nada mejor que todos ustedes. Y bien, Zachary, ¿la final? Sí. ¿Quién será el primero? Kirill estuvo un centímetro detrás de ti. Puedes volver a nadar con nosotros. Veremos cuántos centímetros te quedas atrás. Muy bien, nademos los tres. ¡Ronda final! ¡Bien, están listos! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Timmy! ¡Eres el mejor! ¡Eres el primero! Tu exnovio y tu actual novio se están esforzando mucho. Sí, todos mis novios compiten. Sakat, ¿qué ocurrió? Estoy un poco decepcionada. ¿Viste cómo nadó Timmy? Quiero que sea salvavidas. Yo también quiero que Timmy sea guardavidas. Si Timmy se convierte en guardavidas, solo me salvará a mí. Bien hecho, chicos. Los finalistas son Timmy, Kirill y Sakat. Bien, chicos, siguiente tarea. ¡Rescatar a Pink! Vi que estará nadando en medio de la piscina y cada uno de ustedes tiene que salvarlo y sacarlo de ella. ¿Podrán? Sakat, por favor, no me decepciones esta vez. ¡Salven a Big! ¡Yo primero! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Bien! ¡Sí! Ahora la respiración boca a boca. Oye, no lo hagas, por favor, se van a reír de mí. Bien, ya hice suficiente. ¿Quién es el siguiente en salvar a Vic? ¡Zachary! ¡Uno, dos, tres! ¡Nada, nada, nada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Zachary! ¡Eres rudo, Zachary! ¿Qué esperabas? Así es en Baywatch. Estoy sorprendida, chicas. Todos los chicos saben rescatar. Bien hecho. Sácate, es genial.
Bien, chicos, dense prisa. Tenemos que elegir quién usará este uniforme de salvavidas. Kirill, te toca salvar a Big. Espero le falles. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, cuidado! Chicas, ¿qué opinan de esto? De nuevo, Kirill. ¡Rayos! ¿Por qué siempre es así? Blondie, cálmate. Deberías alegrarte de que Zack y John no hicieron eso. Sí, seguro se hubieran burlado de nosotras. No puedo esperar a ver quién va a ser el guardavidas. Me gustan mucho los tres finalistas. ¿Qué? Bueno, me refiero a cómo salvan. A mí también me gustan sus formas de salvar. De todos modos, si Timmy es el elegido, salvará mi vida todos los días. Cierra la boca, Moody. Nadie te salvará, te lo aseguro. Eso de ver. Y bien, chicas, ¿ya decidieron quién será? Elijan con cuidado. Cada uno tiene lo suyo y todos somos fuertes. De hecho, no quería ser guardavidas. Sí, es mejor divertirse en la piscina. Entonces, Diana, elegirás a Kirill. No, chicas, no quiero que mi Kirill salve a otras chicas. Creo que Timmy y Zackat podrán hacerlo bien sin Kirill. Chicas, que sea Zackat, por favor. Nastia, creo que Timmy hizo un mejor trabajo. Estoy de acuerdo. Muy bien, chicos. El guardavidas de playa conejita será... ¡Timmy! ¡Felicitaciones! Felicitaciones, bien hecho. Diana, ¿por qué Timmy? Fui el primero en nadar, también rescaté a Big. Así que no es la primera vez que no lo logras. Las cosas no salieron como esperaba. Kirill, te lo explicaré todo más tarde. Timmy, toma tu uniforme de salvavidas. ¡Felicidades, Timmy! Todo tuyo, Timmy. Gracias, gracias. Diana, ¿es porque soy tu exnovio? No, Timmy, es porque ahora eres un guardavidas y vas a salvarlos a todos. Pues muchas gracias. Prometo hacerlo. Genial. Creo que ese guardavidas me rompió el corazón. ¡Kitty! ¿Qué? Lo veo como mi tigre. Bueno, chicos, ahora nuestra playa conejitas tendrá el guardavidas más genial. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! Ha ha ha.